Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Feliz lunes de carnaval. Yo soy Joana Buckland y hoy vamos a hablar de las desventajas o cosas negativas de comprar libros de segunda mano. Allá vamos. Bueno, pues allá vamos con el vídeo de hoy, que son las desventajas de comprar libros de segunda mano. Ya sabéis, o no, pero os lo digo, la semana pasada hice un vídeo hablando de las cosas buenas o las ventajas que tiene comprar libros de segunda mano. Pero me quedé un poco con la copla de que también tenía que contar sobre las desventajas o las cosas no tan buenas de comprar libros de segunda mano. Así que bueno, pues ahora me he apuntado en el cuadernito y traigo una lista de las cosas no tan buenas de comprar este tipo de libros. Así que yo os lo cuento. Primero, el precio. Y ahora me vais a decir, Joana, si la semana pasada en el vídeo de las ventajas de comprar libros de segunda mano, hablabas que el precio era una de las ventajas, porque encontrabas libros mucho más baratos, más económicos. Pero también eso contribuye a que también sea una desventaja. ¿A qué me refiero? Hay libros que están descatalogados desde hace muchísimo tiempo, que las editoriales, con perdón, no las reeditan, no sacan una nueva edición o lo que sea. Entonces se aprovechan los vendedores o las librerías de segunda mano, se aprovechan a la hora de poner el precio, ¿de acuerdo? Entonces voy a poneros un par de ejemplos, pues para que me entendáis lo que quiero decir. Bueno, yo hace un par de años dije que quería la colección de Harry Potter en euskera, ¿vale? Entonces yo estoy inocente, yo tenía la edición en castellano y la edición en inglés, y las dos primeras en latín, y dije, bueno, pues me apetece tenerlas en euskera también. Entonces yo, inocente de mí, fui a comprar, hasta que descubrí que solo vendían en librerías el quinto, el sexto y el séptimo libro en euskera. Pero de la primera a la cuatro estaban todas descatalogadas y no tenían intención de reeditar otra vez las primeras cuatro en euskera. Entonces empecé ahí un trabajo largo de encontrar las primeras cuatro en euskera. Claro, sabiendo que están descatalogadas desde hace tiempo, que hay pocos ejemplares en euskera, pues imaginaos, mucho menos que en castellano, pues bueno, la gente se aprovecha, ¿no? Entonces llegó a tal nivel que uno de los libros, que luego hablaremos de este libro en otro punto, pagué 60 euros, ¿vale? Un libro, que los libros de Harry Potter, ¿cuánto cuestan? ¿15, 20 euros? Pues imaginaos, yo pagué un libro 60 euros. Y otro ejemplo que os quiero poner. Llevo mucho tiempo buscando el libro de Aimée y Jaguar, de las dos mujeres que vivieron en la época de la Segunda Guerra Mundial juntas, estaban enamoradas y tal. Entonces hay una película hablando de eso también, que es muy buena, me gusta mucho. Y la cuestión es que este libro la puedes encontrar en inglés, en francés, en alemán, pero en castellano está descatalogado. Entonces he encontrado un par de ejemplares de este libro como de segunda mano, pero uno de ellos, el precio que he visto, ha sido de 139 euros. Lógicamente no voy a pagar ese precio por este libro, pero bueno, para que entendáis lo que quiero decir, que se aprovechan de poner el precio a libros que están ya súper descatalogados o que son difíciles de encontrar porque se sacaron pocos ejemplares. La segunda desventaja, o la segunda cosa mala, vamos a decir, es la condición en que está el libro, ¿no? De cómo está el libro. Normalmente, los libros de segunda mano pues están bastante bien, están bastante nuevos. Hay incluso nuevos que se venden con el plástico por encima. Pero hay otras veces que los libros están hechos un cristo, que están fatal. Están con muchísimas manchas de humedad, rotas, páginas sueltas o lo que sea.
Y pues hay mucha gente avispada que terminan timándote un poco, pues cuando tú compras en una app de estas de compra-venta, no voy a decir nombres, pues igual te ponen está en buen estado o en buenas condiciones, como nuevo, lo que sea, y de repente te llega y te encuentras con las páginas sueltas, que me ha pasado, con el lomo roto, con unas manchas de humedad rarísimas o con olores muy raros, ¿no? De no saber ni dónde ha estado ese libro. Y bueno, pues las condiciones que te llegan a veces pues no son buenas. Una vez sí devolví un libro de segunda mano por el estado en que me llegó. Yo pues entré en una aplicación, encontré ese libro, ponía al vendedor que estaba en buen estado, que tenía alguna manchita de humedad, pero que no era una cosa así. Bueno, a mí si tiene una manchita pues me da igual, no me importa. Pero bueno, que tenía alguna manchita de humedad, tal y cual, pero que estaba en perfectas condiciones. Y yo normalmente saco foto bueno, de cómo tiene puesto, ¿no? O cómo tiene descrito el libro. Bueno, por si acaso. Y de repente me llega el libro y estaba bueno, todo roto, con unas manchas de humedad extrañas. Entonces le saqué fotos al libro y pedí que se devolviera ese libro al dueño y mandé pues cómo había puesto en su estado de que el libro estaba en buenas condiciones y mandé yo las fotos de cómo me había llegado a mí. Entonces pues lógicamente se me devolvió el dinero, se devolvió el libro y no hubo más incidencias, pero bueno, que sepáis que hay veces pues que llegan en bastante mal estado. El tercer punto que quiero hablaros es el tiempo que tardas en buscar el libro en segunda mano, no de segunda mano. Porque, bueno, pues como siguiendo el ejemplo de los libros de Harry Potter, yo he tardado pues en hacer la colección en euskera, bueno, en castellano, en inglés y eso es súper fácil, pero en euskera he tardado bastante en conseguirlo. Me compré la quinta, la sexta y la séptima porque vendían en librerías y dije, a ver si esta también las van a descatalogar y me quedo sin ellas también. Entonces me compré esas seguidas en un pack, bueno, que no es pack, pero me compré las tres y luego de la una a la cuatro pues tardé año y pico en conseguir las cuatro primeras. Y bueno, pues puede pasar, ¿no? Que tardes un montón en encontrar y pones pues avisos y alertas en pues librerías, páginas de segunda mano, bueno, en este tipo pues de cositas pues pones alertas por si alguien lo vende y tú lo puedas, que te llegue el aviso y puedas comprarlo seguido. También la imposibilidad de encontrar ciertos libros es lo que os he dicho antes, ¿no? De que están tan descatalogadas o son libros tan antiguos o quieres una edición antigua. Entonces, pues hay veces que es imposible encontrarlas de segunda mano, ¿no? O si las encuentras o las encuentras a un precio bastante desorbitado para arriba, lógicamente. Entonces, pues bueno, ahí tienes que tomártelo con paciencia. Si quieres encontrar un libro expresamente para regalarle a alguien, en plan, para el día de su cumpleaños y tal, igual, tenéis que empezar bastante antes a buscarlo. Y el último punto que os quiero hablar es el tiempo que tarda en llegarte ese libro, porque hay veces que estos libros de segunda mano se están vendiendo en alguna librería de por ahí y entonces, pues claro, tienes que esperar a que lleguen. Y es el ejemplo que os he dicho en el punto 1. Bueno, el libro cuarto de Harry Potter en euskera, yo pagué 60 euros. Y encontré que este libro estaba en una librería de Londres. Cuidado. Un libro juvenil en euskera en Londres. Yo lo flipé. Entonces, claro. Pues claro, tienes que pagar los 60 euros más los gastos de envío, que ahora mismo no me acuerdo cuántos pagué, pero que también tienes que pagar los gastos de envío. Entonces, imaginaos, de Londres.
tardó un porrón en llegar, porque claro, entre que pasa aduanas, paga aduanas, no sé qué, da la confirmación, no sé qué firma para pasar por la aduana, no sé cuánto, pues al final tardó en llegarme el libro, pues un 15 días, 3 semanas, un mes, o sea, fue una pasada, que no es como comprarte en una librería o comprarte en la casa del libro o en Amazon, que te llegan de un día para otro o en 48 horas, o sea, ahí me costó que ya. Cuando me llegó el librito, el paquete, o sea, ya ni me acordaba de lo que había comprado o de lo que me estaba llegando en ese paquete. Así que bueno, pues este es un ejemplo que os quería dar y para que entendieseis lo que estaba contando. Así que bueno, pues estos han sido los puntos. Espero que os haya gustado y bueno, pues feliz carnaval, que disfrutéis este lunes de carnaval. Y bueno, pues como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso enorme y hasta la vista.